Ya se tienen identificados a diez de los quince hombres asesinados y abandonados sus cuerpos en la caja de una camioneta la semana pasada en el municipio de Aquila, informó el procurador general de Justicia José Martín Godoy Castro. Indicó que ya se realizaron las necropsias correspondientes y se trata de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad y son integrantes de la célula criminal de Fernando Cruz Mendoza, alias El Anticipó que el múltiple crimen obedeció a un ajuste de cuentas entre integrantes del mismo grupo delincuencial y no entre grupos del crimen diferentes. Añadió que fue por un tema de extorsión y no precisamente por la disputa del territorio. Reiteró el compromiso de la Procuraduría Estatal de investigar y dar con los responsables en esta lucha que se da contra el crimen organizado en el Estado. Hay que señalar que el pasado miércoles fueron hallados los cuerpos de quince hombres asesinados en la localidad del Manzanilla al municipio de Aquila. Yasmín Ferreira respuesta